Hola a todos, soy Aaron Styles y bienvenidos a este nuevo evento de Pokémon. Ya desde el 5 de noviembre hasta el día de Rubí, Omega y Zafiro Alpha, el 28 de noviembre, vais a poder, si tenéis tiempo, conseguir al legendario Tianxie. Nos conectamos para recibirlo. Necesitaréis un código especial, un código serie. Recuerden que el que yo muestro no os va a valer de ninguna manera. Solo es para con los objetivos de demostración. Vamos a introducir el código. Muy bien. Tal y como este, por ejemplo. Vamos a ver si se verifica correctamente el código. Buscamos el regalo. ¿Qué tiene el código? A ver. Debería llevar pronto. Debería llevar pronto ya. El singular Pokémon Tianxie. Y ya después podremos pasar a Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa para conseguir la Mega Piedra, que le permitirá en el juego ser Mega Tianxie. Ahí está. Tarda hoy un poco la conexión, pero ahí está Tianxie. Ahora vais a llevaros una sorpresa. Este evento tiene una peculiaridad. Lo primero de todo será encender nuestra partida y darle caña al asunto. Como sabréis, tengo la poción completa. Conseguí uno por intercambio hace meses. Un segundo que compruebe en qué ciudad estoy. Estoy en Beitik, no me vale. Voy a irme a Novarte y vamos a ver. Y ahí vamos, ahí sí que vamos a hacer nuestro evento Pokémon. Recuerden que hay eventos que valen la pena, como este. Además, según tengo entendido, ha habido muchos sitios, sobre todo en las capitales de comunidades autónomas, donde ya nadie puede conseguir este Pokémon. El exitazo ha sido impresionante. Voy a dejar aquí a mi Genesect por ahora y me voy a ir a hablar con la dependienta. Hola, buenas. Tú debes de ser Adrian Styles, ¿no? He recibido un regalo misterioso para ti. Aquí tienes. Y ahí está Tianxie. Y ahora vamos a la sorpresa. Hasta la próxima. Mira tú por dónde. Espera un segundo. ¿Eh? Disculpa que te detenga así de repente, pero es que necesito preguntarte algo importante. ¿Ese Pokémon que acabas de recibir no será por un casual el Pokémon singular Tianxie? Sí, Tianxie. Este Pokémon no es más ni más ni menos una mutación de Carving, aunque se desconoce por completo la causa y la frecuencia de aparición. Es un Pokémon envuelto en misterio. Hablar de Tianxie es hablar de belleza suma. Si su cuerpo absorbe la cantidad exacta de luz y consigue desprender un brillo sin igual, singular. No se ve algo todos los días en este mundo, sí que es natural que lo consideren sobrenatural. Nuestro señor ha invertido lustros y decenios en busca de la belleza proverbial de este Pokémon y en la búsqueda que nos ha traído aquí, volcando nuestros sentidos para poder llevarle a nuestro señor su anhelado Tianxie. Nada nos haría más felices que poder presentarnos con él ante nuestro señor. Dicho lo cual, permíteme de que deje todo a un lado y vaya directamente al quid de la cuestión. ¿No os confías tu Tianxie? ¡No! ¿Eso es definitivo? ¿No podemos llegar a un acuerdo? ¡No! Supongo que hay forma de que cambies de opinión. ¡Espera! ¡Señor! Lamento haberte importunado.
Mis valiosos ayudantes, me llena de orgullo y satisfacción que hayáis llegado a tales extremos para buscar a Diancia. No obstante, no me gustaría dar una mala impresión que nada tiene que ver con la realidad. Por mucho que yo desee una cosa, no puedo arrebatársela sin más a quien la posee y obligarle a cortar por lo sano cualquier vínculo existente. No, lo que realmente otorga valor a las cosas es conseguirlas por propias acciones, tu propio esfuerzo y a veces un golpe de suerte. Si te soy completamente sincero, siento algo de envidia hacia ti. Eso sí, si hay un sentimiento que prime sobre el resto ahora mismo, es la felicidad. Me alegro de corazón de que te hayas encontrado con Diancie y te acompañe en tu aventura. Enhorabuena. Las leyendas cuentan que Diancie protege a sus compañeros de viaje de los accidentes y la enfermedad. Os deseo muchísima salud y que disfrutéis vuestro viaje juntos por mucho tiempo. Y a vosotros lamento haberos causado tanta molestia, pero seguiréis requiriendo vuestra ayuda para encontrar un Diancie para mí. Con mucho gusto, señor. ¡Chao! Esta es una historia importante. Por intercambio nunca la conseguiréis, solo si sois beneficiados por el evento especial. Vámonos a ver el estado de nuestro Diancie. Es de noviembre de 2014. Fíjense sus estadísticas de defensa y defensa especial altísima. Y tiene cuerpo puro. Fíjense que lleva una gema normal y tiene los ataques tormenta de diamante, fuerza lunar, reflejo y retribución. También lleva una cinta de... y lleva una cinta de SEO, como he dicho. Y vámonos ahora a probar a nuestro perfecto y aclamado Diancie. Aquí a la ruta 3, por eso he volado. No es de extrañar. Hay cosas que mejor se hacen en otros sitios. Ahí está, Diancie. Yo voy a probar reflejo. Ush, se protegió. ¿Qué más da? Este Pokémon tiene mucha suerte. Se ha hecho 3 protecciones seguidas. Cuando 3 seguidas es una probabilidad muy baja. Pero se le acaba el buen rollo. Es hora de romper con tormenta de diamante. ¿Ven? Es un ataque impresionante. Vamos ahora con... un momento que voy a coger... el objeto. Le voy a quitar el objeto. Quiero gastarlo. Dame la gema, por favor. Las gemas estas son tan valiosas. No se pueden coger. Solo las lleva Diancie. En esta generación. Así que antes de ir a por la retribución, me vale mucho la pena. Ahí está. Toma, Diancie. Y vamos a probar ahora su último ataque. Contra este Dunsparce. Su fuerza lunar, que también es bestial. Ahí está. Perfecto. Espero que os haya gustado este evento. Tanto como a mí. Llevo un Shaymin, sí. Pero solo porque quiero intentar que suba tanto de nivel para aprender Fogonazo. Bueno, gracias a todos. Aquí es Ben Stein y nos veremos seguramente con los eventos de Rubí Omega.